Es una mala, vamos a decirlo, una mala concepción que hay respecto al seniority. El seniority no depende solo de la cantidad de tiempo. A ver, gente, si fuese por la cantidad de tiempo, imagínense que me contrata una empresa. Yo soy junior, ¿so? Supongamos. Trabajo 3 años en esa empresa, haciendo exactamente lo mismo todos los días. Todos los días. Trabajo siempre con las mismas tecnologías, sin investigar nada nuevo. Estoy 3 años en la empresa haciendo exactamente todos los días lo mismo. Lo dejo a criterio de ustedes. A ver, abro debate en el chat. ¿Sigo siendo junior después de 3 años o soy semi-senior? Todos los días hago lo mismo. Desarrollo lo mismo, hago el mismo mantenimiento, ocupo las mismas herramientas, no aprendo nada nuevo. Siempre es lo mismo. Me acostumbro a una rutina, a trabajar con ciertas tecnologías y no avanzo. Siempre es lo mismo. En 3 años que hago esa misma rutina, ¿sigo siendo junior o soy semi-senior? Lorraine dice sigue siendo junior. Ok. Re junior, dice Va Delgado. Fer dice junior. Exacto, gente. El seniority, por más que el tiempo es una forma de medir, no está asegurado 100% solo por el tiempo. Si yo estoy 3 años en el mismo lugar, por más que haciendo exactamente lo mismo y no aprendiendo nada nuevo, y en los mismos proyectos o en proyectos similares, si yo estoy 3 años en eso, sigo siendo junior, no avanzo, no soy semi-senior. Ahí es cuando les digo que no está delimitado por la cantidad de años que trabajemos, sino por las experiencias que generemos en cierto periodo de tiempo. Como les dije, hay gente que puede pasar de junior a semi-senior en 1 año y de semi-senior a senior en 2 años. O en uno. O en medio año. Porque lo que importa es la complejidad de lo que aprendiste o que desarrollaste o que cambiaste en ese tiempo. Eso es lo que realmente va. Exacto. Rolling dice, serías un junior con experiencia de 3 años. Exactamente. 3 años de experiencia como junior sería en ese caso. No pasás de seniority. No es como en la escuela que haces primero, segundo, tercer grado, cuarto, quinto, sexto y ahí pasabas a la secundaria que era séptimo grado antes. Que ahora, bueno, ahora es primaria en Argentina. No estoy de acuerdo, puede ser semi-senior porque has adquirido la habilidad de hacer siempre lo mismo de forma autónoma e independiente, además de adquirir conocimiento de dominio. Edu, muy buena. Es muy buena la que decís. Parte de ser semi-senior también, y esto va de la mano, es muy buena la que decís y lo que traes, es el hecho, y gracias por los vitazos, es el hecho de poder hacer las cosas de forma autónoma sin asesoramiento. El junior necesita ayuda generalmente y eso es lo que destaca al junior. ¿Vos podés ser semi-senior haciendo siempre lo mismo? Ponele que sí, pero el tiempo no te mide eso, porque el semi-senior tiene la capacidad de adaptabilidad. Es algo que destaca al semi-senior, que si le dan una tarea de algo que no sabe hacer, se va a arreglar solo. Y generalmente el semi-senior, en este caso como dijo Edu, que es una persona que se especializó en hacer una sola cosa y que la hace de forma sola y autónoma, probablemente cuando le des una tarea diferente a lo que suele hacer siempre, va a necesitar ayuda de otro para hacer esa nueva tarea si no la sabe hacer de forma sola. Y ahí estamos hablando de un junior. Tal vez es autónomo e independiente en eso que sabe hacer a la perfección, pero si en su puesto luego implica aprender algo nuevo y para aprender a hacer algo nuevo o desarrollar eso nuevo va a necesitar ayuda de otro o lo que sea o asesoramiento, es porque no es un semi-senior todavía. ¿Se entiende? Por eso les digo que hay que tener muchos factores y que esto muchas veces es muy subjetivo. ¿Sí? Hay empresas que el seniority ni bolilla le dan. Si al junior o al train el teach leader no lo ayuda, nunca va a crecer. Totalmente, Frantes. Y hay, gracias por los vitazos también. Y hay que decir la verdad, hay tech lead que son muy mala onda, muy mala hostia, como dicen los españoles. Y dicen, ah, arreglate. Ahí tenés la documentación, Tomás, que es lo que me pasó a mí cuando les conté que entraba a Toxic SRL. Y me dejaban a mí, ahí tenés la documentación, la carpetita, arreglate. Y tenía todo el sistema de recaudación de mi provincia para hacerme cargo y no tenía ni la más pálida idea de lo que era un tributo. De lo que era un impuesto, no tenía ni idea de cómo se manejaba un impuesto, cómo se calculaba a nivel sistema. Y yo ahí, junior, haciéndome cargo de todo un sistema tremendo, sin ayuda. Entonces, y el Tesla diciéndome: lee la documentación, ahí vas a entender. Y la documentación está más incompleta que, no sé, que rompecabezas que se le perdieron las piezas, más o menos.